Hola, chicas diré porque la mayoría son mujeres. Yo soy Shelma, soy la Project Manager de este proyecto que ven acá, que veo que muchas de ustedes ya pasaron a nuestro stand con Monse, con tenemos ahí a Nora, a Yurian, bueno, a varias de ellas, a Aileen. Y pues para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar de nosotras, les cuento que es un proyecto que están haciendo bajo el periódico Reporte Índigo. Es un periódico que se distribuye acá en Ciudad de México, que nos encuentran también así en redes sociales. Y bueno, por ahí justo en las redes nos van a estar encontrando como Emma Índigo, ¿no? Justamente pues aprovechando el nombre de este periódico. Bueno, Emma es un proyecto actualmente que tiene la intención de salir como una newsletter hecha de mujeres para mujeres, aprovechando como estas nuevas formas de comunicarnos. Y tenemos este eslogan que dice inspira, informa y motiva, que esa es parte de la intención de Emma. Y nace con este origen germánico que significa entera o universal, porque creo que ahora más que nunca estamos muy conscientes de que las mujeres, para empezar, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Independientemente de lo que nos dediquemos en la vida. Es decir, que no somos, que por ser mujeres no significa que tengamos que ser encasilladas en algún rubro, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que queremos como transmitir en Emma. ¿Y qué es específicamente, como bien les decía? Bueno, esta simple la newsletter, pero mejor dicho, no es solo una simple newsletter, sino que somos o buscamos ser un refugio de historias, de sueños, de luchas compartidas y también construir comunidad donde puedan ser ustedes mismas y se puedan compartir ustedes mismas pensando otra vez en que, pues, cada que se genera una nueva red entre mujeres, hemos, pues, tenido la oportunidad no solamente de conectar, ¿no?, como de esta forma interpersonal, sino de incluso generar proyectos o generar incluso negocios o emprendimientos. Y es algo que también nos interesa muchísimo en Emma. Por lo mismo, honramos la diversidad y estamos buscando esforzarnos en apoyar el camino hacia la equidad de género, que además es un tema que, bueno, que no solamente han escuchado a lo largo de este día, sino también en otras áreas, pero creemos también que es necesario pues no dejar de sumar justo a ello, ¿no? Porque al final la equidad de género pues no se ha logrado, en el camino seguimos y Emma también quiere formar parte de este cambio. Nuestra misión es generar conexiones y sentido de pertenencia justo entre las mujeres, buscando respaldar a nuestras suscriptoras con información sólida, veraz y que ayude a amplificar nuestros logros y, bueno, sus propias voces. Y bueno, una parte importante también es apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Un porcentaje de nuestras suscripciones, ya que salgamos, que estarán enterándose un poco más de ello, pues va a estar dirigido a una fundación que se llama Fundación Origen y ellas apoyan a mujeres vulnerables que sufren algunas de ellas violencia de género. Lo interesante de ellas es que, o que a nosotras, como Emma, también nos parece muy atractivo, es que no se queda solamente en este apoyo inmediato que siempre es importante cuando una mujer sufre violencia, sino que además buscan pues darles una plataforma o, mejor dicho, una capacitación para que puedan tener o sobrevivir o vivir, ¿no?, de pues sus propias, su, vamos, generando como sus propios ingresos, ¿no? Entonces, es como muy integral. Y por eso decidimos que pues sea Fundación Origen, así la pueden buscar en redes sociales o en internet, quien tenga pues este apoyo por parte de Emma y evidentemente pues de sus suscriptoras. Y bueno, ¿qué es lo que pueden encontrar en Emma? Tenemos esta lista de, pues bueno, son rubros como muy generales, pero van a poder encontrar pues experiencias desde nuestras editoras, ¿no? Sí, de vida, por decirlo así, pero también problemáticas político-sociales que nos afectan a las mujeres y vamos a estar como muy pues al tanto de lo que sucede en nuestro país y en el mundo para saber si de pronto necesitamos impulsar alguna iniciativa o alguna lucha que, bueno, sabemos que hoy en día pues también son bastantes. Autocuidado, creo que hemos también, no solamente en la parte física, sino también mental, otro tema indispensable y que muchas personas podrían pensar que, pues sí, que a la fecha podría estar incluso como mal visto, ¿no? De pronto ir como a la psicóloga o al psicólogo o con el psiquiatra, que también creemos que son temas indispensables, pues para poder desarrollarnos como personas. Vamos a tener cosas de hogar, de estilo,
entrevistas con mujeres. A esta sección le vamos a llamar Mujeres que Inspiran, que pueden ser mujeres como cualquiera de nosotras, ¿no? Que estemos haciendo algo destacado en nuestro ámbito, pero no necesariamente mujeres que ya estén a lo mejor con una trayectoria muy larga en su carrera profesional, sino pues incluso a lo mejor algún estudiante con algún emprendimiento o evidentemente también en algún otro rubro, como no sé, el deportivo, el entretenimiento, en el cine. Buscamos otra vez, ¿no? Como tocar estos distintos perfiles de las mujeres que se puedan ver reflejadas en EMA. Tendremos también alguna curaduría, bueno, varias curadurías de recomendaciones, pensando de pronto en algo que ustedes pudieran interesarse, como podcast, libros, obras de teatro, ¿no? Etcétera. Esto de la mano de nuestras editoras. Y el decir tu historia es porque también queremos conocer las historias de nuestras suscriptoras, ¿no? Y que si de pronto hay algo que les hace sentido de nuestro contenido, que se sientan identificadas y que también le quieran compartir al mundo, como decir, eso a mí me pasó y yo lo resolví de esta forma, ese espacio también va a ser para ustedes. Y bueno, al final, ¿cómo formar parte de EMA? Pues solo les pediríamos, ahorita es un proyecto, ¿no? Pero por acá están las redes sociales en este código QR, donde podrían registrarse para que en el momento en el que nosotras salgamos, pues ustedes puedan tener acceso pues a toda la información que les estaríamos proporcionando. Y bueno, en caso de que ustedes así lo decidieran, pues se registren con nosotras. Y bueno, cualquier contacto que quieran hacer con nosotras puede ser a través de las redes sociales de EMA. Ya les decía que tenemos el stand en este momento en el área, bueno, acá afuera a la derecha para quienes no han ido. Y también nos pueden contactar por acá en shelmas.cerrillo@capitalmedia.mx o el de marketing.ema igual @capitalmedia.mx. Muchas gracias.